Bienvenidos a este programa Análisis. Hoy tocaremos tres temas en este programa. Vamos a empezar con el primer tema, que es acerca de la aprobación de lo que se dio en cuanto al control de que ahora ya no se pueden usar grasas trans en diversos productos alimenticios de México. Aunque inicia hasta septiembre esta medida, pues ya está preocupando a productores de diferentes productos. Vea la información acerca de este tema. El 24 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado el decreto donde el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad de 472 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, la regulación de las grasas trans y casi las prohibió por completo. Las grasas trans se utilizan para fabricación de alimentos fritos, las papitas, en algunas margarinas y mantecas, así como en galletas, panes y dulces. Adiciona el artículo 216 bis a la Ley General de Salud y quedaría los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, que son conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder 2 partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. La Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial en los términos de ese precepto. En transitorios publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Ejecutivo Federal adecuará los reglamentos y acuerdos para permitir proveer en la esfera administrativa lo previsto en el decreto. La Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial. A pesar de esta publicación publicada en el Diario Oficial de la Federación, aún no se establece cómo serán regulados los productos para venta, prohibición o consumo. Se dio a conocer una lista de cuáles alimentos que contienen grasas trans y por eso hacen descender los niveles de colesterol bueno y elevar el malo, lo que podría incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Algunos alimentos o bebidas que podrían ser suspendidos, prohibidos o modificar etiquetado debido al exceso de grasa trans que tienen son las papitas o botanas saladas, pizzas congeladas, galletas, pasteles, helados, donas, pollo frito, cremas de leche para café, tartas, salsas, manteca vegetal, refrescos, café o té con crema añadida, cócteles cremosos sin alcohol, jugos artificiales, leches con alto contenido de grasas, bebidas de aceite de coco, bebidas elaboradas a base de helado. Será necesario detallar que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor en septiembre de este año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se recomienda ingerir no más de 2 gramos de sodio al día, el equivalente a 5 gramos de sal. El sodio es el elemento químico que al ingerirlo en grandes cantidades puede provocar enfermedades crónicas a futuro, tales como hipertensión o diabetes. Las grasas trans pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Los lineamientos de etiquetado establecieron que un alimento sólido que contenga 350 miligramos o más en 100 gramos de producto deberán colocar el sello de exceso de sodio. La Profeco solicitó a los consumidores leer con atención el contenido de su etiquetado para conocer con exactitud el porcentaje de sodio y grasas trans con las que tiene cada producto. Es una gran lista de productos los cuales deben cambiar su formulación para poder seguir en el mercado, sobre todo refrescos, pastelitos, papas fritas y otros productos los cuales tienen grasas que pueden causar daños a la salud. Vamos a continuar con este tema para tocar aspectos de cómo se dio esta aprobación, cuáles son los aspectos en los cuales se basaron para prohibir que se usen grasas trans en los diferentes productos alimenticios que se distribuyen en México. Y como les decía, tienen hasta septiembre los productores de alimentos para cambiar sus fórmulas para que los alimentos que se consumen sean aún más saludables.
La Cámara de Senadores en México aprobó en octubre de 2021 la medida para regular las grasas trans. Todo esto fue después de una batalla contra las grasas trans que la OMS inició en 2018 cuando pidió la eliminación a nivel mundial del consumo de esta sustancia por el riesgo que tiene de causar sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Después de eso, la Cámara de Diputados aprobó por 472 votos la regulación de las grasas trans hasta que ya casi están prohibidas en el país, pero entrará en vigor esta medida hasta septiembre. Se señala que las grasas trans matan a 13.153 mexicanos al año y a 500.000 personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, que ha estado durante años buscando que se limite al máximo el consumo de grasas trans. El dictamen añadió el artículo 216 bis a la Ley General de Salud y determina los aceites, grasas, comestibles, alimentos y bebidas no alcohólicas no podrán contener aceites parcialmente hidrogenados. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán contener más de 2 partes de grasas trans de producción industrial. La grasa trans es un tipo de grasa alimentaria que es producida cuando fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas, como manteca o margarina, y son fabricados artificialmente, bien en alimentos procesados, y se puede encontrar grasa de este tipo en carnes rojas y lácteos, en cantidades que no causa problema en su consumo moderado. La Organización Panamericana de la Salud advierte que los riesgos de un consumo inadecuado de ese tipo de grasa trans podría llegar a ser mortal o causar riesgos de enfermedades cardiovasculares. Las grasas trans aumentan el colesterol malo, reduce el colesterol conocido como bueno. Tener niveles altos de colesterol junto con niveles bajos de HDL puede provocar que se acumule colesterol en las arterias, lo cual incrementa las probabilidades de tener una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, aumento de peso y riesgo de diabetes. Existen alimentos altos en grasas, como los productos horneados y fritos. Tienen gran cantidad de grasas trans y contienen 9 calorías por gramo. Se dio a conocer que algunos productos de papas fritas fueron considerados como saludables debido a que tienen menor cantidad de sodio o grasas trans. Aún no se establece cómo regularán los productos para venta, prohibición o consumo. Algunos alimentos o bebidas que podrían ser suspendidos, prohibidos o modificar el etiquetado contienen exceso de grasas. Las empresas que utilizan la grasa trans en su cadena de producción tendrán 90 días para eliminar la grasa trans de su composición. Se dicen que con esta aprobación habrá productos más sanos. Algunos de ellos van a tener que desaparecer debido a que no podrán ajustarse a las nuevas normas que se están aplicando o estarán aplicándose a partir de septiembre. Es un tema interesante porque se quiere tener mucho más de acciones para el cuidado de la salud de los ciudadanos, pero también no se sabe si es cierta cómo podrá ser el control final para que se usen productos naturales y que sea menos problemático, sobre todo por el consumo de grasas trans, que es ya grasas que tienen, que se dicen hidrolizadas, las cuales pueden causar enfermedades como diabetes, hipertensión, lo cual genera pues otras enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares. Todo esto por parte de lo que aprobaron los diputados, los senadores, y fue publicado en marzo, pero que en septiembre tendrán que darse ya los resultados. Veremos cuáles serán los cambios o si no hay algún amparo que evite que entre en vigor esto, pero lo cierto es que hay preocupación entre ese sector productivo debido a que tendrán o invertir más o desaparecer o hacer algunos ajustes para que los productos sean más naturales según cómo se pide ese tema de lo que es evitar el uso de grasas trans, un tema relevante para la salud que ojalá sí logre reducir la obesidad como se prefiere o se quiere lograr, que se baje lo que es la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades causadas por ese tipo de alimentos. Ojalá se logre, pero esperemos que no sea a largo tiempo porque sigue siendo gran cantidad de personas que fallecen debido a estas enfermedades. Vamos al corte comercial, regresaremos para hablar acerca del Día del Medio Ambiente. Inicia el año con el pie derecho en Pisos Chayo. Todas las maderas porcelánicas y cerámicas con un 10% de descuento. Piso vitrificado SL 60% 20 a un superprecio. Adquiere nuestro adhesivo AD1000 con precios del 2022. Solo en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. ¿Cómo?
Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de Aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. Enmundillantas paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes Elf, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. 5 de junio se marcó por parte de la ONU como el día en el cual se quiere concientizar acerca del daño que estamos haciendo al planeta. Este año es el tema relacionado con el uso de plásticos en todas sus formas, porque a pesar de todas las campañas que existen de reciclaje o de no usar plásticos de un solo uso, sigue siendo un problema grave de la basura que llega hacia el mar o a otros lugares. Vean la información. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar los ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y coincide con el inicio de la Conferencia de Estocolmo. El tema principal fue el medio ambiente. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente busca centrar los esfuerzos para que se motive a personas y ciudades para que se conviertan en agentes activos de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente, donde las personas mejoren sus hábitos de consumo y las empresas desarrollen modelos más ecológicos. El año 2023 será el lema Sin Contaminación por Plásticos como tema central. Se señala que 400 millones de toneladas de plástico se generan a nivel mundial cada año y más de la mitad son plásticos de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Toda esta cantidad de plástico, entre 19 y 23 millones de toneladas, acaban en ríos, lagos y mares. Los microplásticos invaden el agua y el aire y esto incide negativamente a la salud de las personas y del planeta. Los datos son insostenibles, según da a conocer la ONU. Y por esto, en 2023, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el problema del plástico. La ONU considera que existen avances científicos y soluciones que podrían resolver todo esto. Pero hace falta voluntad política y que la sociedad se implique en la solución. El mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y actualmente solo el 14% se recolecta para reciclaje. De todos los desechos plásticos que se han producido en la historia, solo el 9% se ha reciclado, aunque no todo el plástico se puede reciclar y falta conciencia pública para reciclar artículos que causan contaminación y esto aumenta los costos del proceso de reciclaje. ONU Medio Ambiente lanzó la campaña Mares Limpios en 2017 para impulsar la eliminación de plásticos de un solo uso y apoya la implementación de sistemas integrados de gestión de residuos a través de su Centro Internacional de Tecnología Ambiental. Los microplásticos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua y el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada año y muchas más se toman en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan ser desechados o quemados perjudican a la salud de las personas y la biodiversidad y contaminan todo tipo de ecosistemas, desde las montañas hasta el mar. Cada año llegan a los océanos unos 11 millones de toneladas de residuos plásticos, lo cual podría triplicarse al año 2040.
Más de 800 especies marinas y costeras son afectadas por la contaminación, ya sea por ingestión, enredo y otros riesgos. Existe un cambio hacia la economía circular para reducir el volumen de plásticos que llegan a los océanos en más de 80% para 2040, reducir la producción de plástico virgen en un 55%, ahorrar a los gobiernos $700 millones para 2040, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. En 2022, 175 países aprobaron una resolución para acabar con la contaminación por plásticos y tener un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024. Es un documento en materia de medio ambiente desde el Acuerdo de París. En cuanto a su importancia, se dice que es como una póliza de seguro para esta generación y futuras generaciones, para que puedan vivir con el plástico y no estén condenados a sufrir los daños que se generan. Se han hecho campañas para evitar el uso de plásticos y no se ha logrado todo esto debido a que sigue siendo un tema en el cual vemos cómo hay en ríos, en arroyos, en el mar, en calles y en todos los sitios plástico tirado, plástico que no se degrada tan fácilmente, y los vertederos o rellenos sanitarios o tiraderos pues siguen siendo un lugar importante para lo que es desechar el plástico, que muchas veces es de un solo uso. Y a pesar de prohibiciones que se han dado en algunas partes, el plástico sigue siendo parte de la vida cotidiana de todos. Vamos a continuar con ese tema enseguida. El plástico es un material accesible, duradero y flexible que está presente en la vida moderna, desde los embalajes hasta la ropa y los productos de limpieza, pero se desecha a una escala enorme cada año. Y son más de 280 millones de toneladas de productos plásticos de vida corta que terminan en la basura. El 46% de los residuos plásticos se deposita en vertederos municipales. El 22% se gestiona de manera inadecuada y se convierte en basura. A diferencia de otros materiales, el plástico no se biodegrada. Puede tardar cientos de años en descomponerse. Por esto, cuando se desecha, se acumula en el medio ambiente hasta alcanzar un punto crítico. Esta contaminación causa problemas a la fauna marina, deteriora el suelo y envenena las aguas subterráneas. Puede causar graves consecuencias para la salud humana. En 2019, los plásticos generaron 1.800 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, el 34% total mundial. Aproximadamente el 36% de todos los plásticos producidos se utilizan en envases o embalajes. Esto incluye los embalajes de plástico de un solo uso de alimentos y bebidas, el 85% de los cuales se acaban en vertederos. En el mundo se compran 1 millón de botellas de plástico cada minuto. Se utilizan hasta 5 millones de bolsas de plástico al año. La mitad de todo el plástico producido en el mundo está diseñado para ser desechado después de un solo uso. Los plásticos, como los microplásticos, están presentes en todo el entorno natural. Se están convirtiendo en parte del registro fósil de la Tierra. Desde la década de 1950 hasta 1970 se produjo una pequeña cantidad de plástico, y por esto los desechos plásticos fueron controlables. Después de los años 70 y hasta los años 90, la generación de desechos se triplicó, y esto refleja en el aumento en la producción de plástico y contaminación. En la década de 2000 a 2010, la cantidad de desechos plásticos aumentó en estos 10 años más que en los 40 años anteriores. Se producen alrededor de 400 millones de toneladas de desechos plásticos cada año. De los 7.000 millones de toneladas de desechos plásticos generados a nivel mundial, menos del 10% se ha reciclado. Millones de toneladas de desechos plásticos se arrojan al medio ambiente y son transportadas miles de kilómetros hasta destinos donde en su mayoría se incineran o se abandonan en vertederos. Las colillas de cigarros en los filtros tienen pequeñas fibras de plástico y es el tipo más común de desechos plásticos que se encuentran en el medio ambiente. Después siguen los envoltorios de comida, botellas de plástico, tapas de botella de plástico, bolsas plásticas de supermercado, popotes, plásticos y mezcladores de líquidos. Los ríos y lagos transportan desechos plásticos hasta los mares, lo que convierte en las principales vías de contaminación de los océanos. Se estima que actualmente existen entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos. Se señala que la cantidad de desechos plásticos que ingresan a los ecosistemas acuáticos podrían casi triplicarse, de entre 9 a 14 millones de toneladas por año. Se estima que 1.000 ríos transportan la basura, que constituye el 80% de las emisiones anuales de plástico fluvial en los océanos, y oscila entre 800 a 2.7 millones de toneladas por año. Entre estos, los ríos urbanos pequeños figuran entre los más contaminantes.
Las alternativas a los plásticos siempre deben estar respaldado por estudios de evaluación del ciclo de vida para verificar si las alternativas son superiores a los plásticos que reemplazan, aunque se debe dar un cambio simultáneo en reutilizar, reciclar, reorientar, lo cual resultaría en una disminución del 80% de la contaminación plástica. Aún se tendrían que tomar acciones para administrar y haya menos plástico llegando a los mares, así también para que haya plásticos de corta duración. Los microplásticos son principalmente generados por neumáticos, pellets, textiles y productos de cuidado personal. Bueno, el plástico continúa dañando el medio ambiente, todos lo vemos a diario y no se ha logrado, a pesar del paso del tiempo, que se acabe la producción de plástico. Contrario a esto, sigue siendo en aumento y se agrega de esta manera porque también es poco el reciclaje que se tiene. La calidad del ser humano debe ser parte del cuidado que tengamos con los desechos, porque recordemos que estamos consumiendo microplásticos en alimentos y en pescados o otros productos, hasta inhalados. Así es que debemos tratar de evitar que sigamos contaminando al medio ambiente, que sigamos dañando el planeta, pero sobre todo que logremos tener un reciclaje adecuado de lo que es el plástico para evitar daños a la salud y enfermedades. Vamos al corte comercial. Regresaremos hablando acerca del Día Mundial de la Leche, un tema que es importante aquí para la región de Los Altos. Este mes, consiente a mamá y ven a Piso Chayo con ofertas únicas. Los revestimientos con 10% de descuento. Pisos cerámicos hasta un 10% de descuento. En la compra de 10 adhesivos de la marca AD1000, obtén uno gratis. Solo en Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En Mundillantas Paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes Elf, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. El Día Mundial de la Leche sirve para concientizar acerca de los beneficios que tiene este producto en la salud de los seres humanos, así también como para visibilizar que, a pesar de que esta región de Los Altos, por ejemplo, tiene una gran producción lechera, pues muchos de ellos están cerrando sus hatos y ya no están produciendo como antes se hacía. Este día, el Día de la Leche, pues se informa acerca de todo lo relacionado con este producto necesario para la salud y también muy importante para la economía de la región de Los Altos. La leche es uno de los principales productos alimentarios a nivel mundial y se tiene el Día Mundial de la Leche para tener oportunidad de centrar la atención en la leche y crear conciencia sobre el papel de la industria láctea en las dietas saludables, la producción responsable de alimentos y el apoyo a los medios de vida y las comunidades. La FAO respalda esto con datos que muestran que el sector lácteo apoya a los medios de vida de más de 1,000 millones de personas y que más de 6,000 personas consumen leche en todo el mundo. La leche es considerada uno de los alimentos más completos que existen por su equilibrado aporte de vitaminas, grasas, proteínas y minerales, así como una fuente excelente de nutrientes, especialmente para niños que están en desarrollo. Lo mismo para personas que sufren de déficit de calcio, entre otras situaciones, aporta cantidad importante de calcio que fortalece el sistema óseo. Debido a estas ventajas, la leche se considera dentro de la canasta básica alimentaria de los mexicanos. Y el 1 de junio, en México y otros países, celebra el Día Mundial de la Leche. La importancia de este producto como alimento fue reconocido por la FAO, que es la agencia perteneciente a la ONU, que lidera esfuerzos internacionales para erradicar el hambre del mundo. La leche puede usarse en salud, belleza y se pueden elaborar cremas, lociones, jabones y tiene una importancia trascendental que reside en el sector alimentario. La gama de productos en los que se encuentra la leche es extensa. Tan solo en México se produjeron más de 12,563,700 litros de leche al año. Para el cierre del año 2021 se calcula en 13,239,785 litros. Para el año 2022 se estima
que 13.530.114 litros se produjeron. Se posicionó a México en el lugar 16 en el ranking de producción mundial de leche. El Día Mundial de la Leche tiene como objetivo celebrar las contribuciones del sector lácteo a la sostenibilidad, el desarrollo económico, los medios de vida y la nutrición saludable. El Día Mundial de la Leche se lanzó por primera vez en 2001 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, para celebrar y aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la leche, los productos lácteos en la nutrición y la economía en todo el mundo, para brindar una oportunidad para llamar la atención sobre actividades que están relacionadas con el sector lechero. Y es una oportunidad para centrar la atención en la leche y crear conciencia sobre el papel de la industria láctea, las dietas saludables, la producción responsable de alimentos y el apoyo a los medios de vida y las comunidades. Todo esto con el respaldo de datos de la FAO. Tocando el tema de este Día Mundial de la Leche, seguiremos hablando acerca de características de producción, cómo en México está distribuida la producción de leche en el país. Todo esto como parte de la concientización, como parte de la visibilización, como parte del desarrollo económico. Eso es lo que se pretende con el Día Mundial de la Leche, que es el 1 de julio y que es importante sobre todo para que se siga consumiendo y evitar, y la producción se incremente para evitar la importación de leche. Vea estos datos. México tiene un déficit de producción de leche y en 2023 habrá más importaciones. Señala la Federación Mexicana de Lechería que en México operan 257.000 productores de leche. De estos, 105.541 tienen bovinos de doble propósito. En México, de los 257.000 productores, 121.538 tienen 30 vacas o menos. 28.127 tienen entre 31 y 100. 1.022 tienen un hato de entre 101 y 600 vacas. 421 productores tienen más de 600 cabezas de ganado lechero. 105.541 tienen vacas de doble propósito, carne y leche. Los lácteos se mantienen entre los productos predilectos de la gastronomía mexicana. Los industriales, productores y distribuidores han enfrentado retos a factores como la inflación, problemas en la cadena de suministro, renovación de regulaciones, normativas para este segmento de mercado y factores que van perjudicando la producción lechera. Él señaló que para 2030 hay una expectativa de crecimiento de la demanda de leche global de 30% y esto implicaría que se encarezca este alimento, por lo cual se pide motivar a la política pública, a los productores mexicanos, para que se hagan esfuerzos para elevar la producción de leche en México. Alrededor del 50% de producción de leche se concentra en 4 estados, Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua. El otro 50% está en todo el territorio mexicano. El 50% de la producción de leche se destina a la leche pasteurizada, 30% al queso, el 10% para yogurt y otros productos fermentados. El consumo de leche cruda representa el 8% y el 2% restante se utiliza para mantequilla, nata y otros subproductos. La segunda cuenca lechera más importante de México está en Jalisco. Se destaca que más de la mitad de las unidades económicas, el 56.9%, están en los municipios de Tepatitlán, Lagos de Moreno, Arandas y San Juan de los Lagos. Estos abarcan el 79% de empresas con más de 100 colaboradores. Entre dificultades que se han encontrado en la cadena de producción, son productores muy pequeños que no se agrupan y viven bajo sus propios medios, un mercado que castiga con los precios y las importaciones, el etiquetado que no hace justicia al producto, los consumidores que están cambiando sus hábitos alimenticios y han dejado el consumo de leche. Los pequeños y medianos productores de leche en México se ven amenazados por la importación de leche en polvo y la leche que tiene bajo precio internacional. México tiene un déficit de producción de leche y por esto en 2023 se cree que habrá más importaciones. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas pidió apoyo al gobierno federal para enfrentar afectaciones a productores de leche y carne. Se pide evitar importaciones de leche y apoyar con mayores recursos al sector lechero para producir más alimento y abastecer a toda la población. La baja de producción de leche y la avalancha de importaciones pueden afectar al consumidor final en términos de precios y calidad. El sector lechero es el ámbito económico con importaciones
hacia el país. En 2021 la producción de lácteos aportó el 9% del Producto Interno Bruto, por lo que se posiciona como la cuarta actividad productiva de la industria de alimentos en México. Pero sobre todo que se consuma más y que los productores no tengan tantos problemas económicos como algunos de ellos están viviendo actualmente. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto.